Dios, qué pedazo palé. Esto uno. Está apretando, ¿Sin de grande lo vas a hacer? ¿Eh? ¿Sin de grande? ¿Este? Sí. Este va casi cogido todo lo que es la terraza. Pero es que hace falta mucho más de más. Pero bueno, poco a poco. Claro. Luego aquí encima hay que forrarlo. Bueno, campero, esta mañana salí tocando bien temprano y no di ni los buenos días ni nada. La Marta se quedó en la casa y yo fui a que me llamaron que había palés. Y fui a traerme palés y arreglando animales y eso. Mira, esto lo vamos a dejar casi todo corrido, todo lo que es la esta, que tengan bastante sitio donde. Han de meterse. Ahora arriba lo forraremos con piedra. Luego por los lados también iremos tapando con piedra. Que tengan aquí una casa grande. Madre mía. ¿Qué madre? ¿Pedazo casoplón? Ya va. ¿Cuántas habitaciones le vamos a No. Ayer por la tarde sí vi. Ayer tarde estaban aquí comiendo. Mira. Ya se ven algunos granillos tocados. Entonces, campeones, vamos a intentar hacer la madre de lo poco que hay aquí. Vamos a intentar hacer la madre. Vamos a ver si conseguimos que aquí no hay nada, pero algo habrá. Mira, madre. Quiere decirse que aquí hay vida. A lo mejor hay uno. Pero bueno, hay una. Pero camperos, con esos dos con esos dos conejos que hay nada más, vamos a hacer una finca buena. Ya lo veréis. Vamos así, nos va a costar mucho de esto, muchos sudores y mucho trabajo, porque nos va a costar mucho trabajo, pero lo vamos a intentar, y que lo consigamos o no lo consigamos, eso ya no depende de mí, pero vamos a intentarlo y lo vamos a hacer que sean de lo que hay aquí. Así que, madre, ánimo. Ánimo y paciencia. Ánimo, madre. Y fuerza. Ahora toca recogerse, primero de todo recogerse muchos palacios. Y luego... piedra. Todo esto forrado con piedras, que se quede un vivero chulo. Y aquí en estas terrazas
sí, poniéndolo en el centro. Ellos una vez que se meten aquí, ya llevan un tiempo, empezarán a hacer agujeros para abajo, y luego ya se comunicarán con las terreras, y así pillando entre los dos sitios, pues hacen en un sitio y hacen en otro. ¿Qué eso tienen ellos para entretenerse? ¿Eh? ¿Qué van a tener ellos para entretenerse? Claro. Luego ya sacaremos lo que es el centro, más o menos, pero sacaremos lo que son los centros y le haremos aquí unas. Luego, camperos, aquí hay que plantarle garroferas para que los animales tengan su sombra. Esta finca va a llevar mucho trabajo, camperos, sí. pero como dije los otros días, con trabajo, esfuerzo y haciendo lo que te gusta, ya veréis cómo sale. Luego, árboles que se pueden plantar aquí, que valga para ellos, que valga para sombra y valga para comida suya, el garrofero, a ellos la garrofa le gusta mucho. Entonces, plantando los garroferos, si quiere llover y tiran para arriba, aunque le ayudaremos con agua, echándole garrafas y todo eso, pero que los árboles puedan tirar, forrándole bien los troncos para que no se los coman, camperos. Mucho trabajo, yo os digo que mucho trabajo, pero tenemos que conseguir que aquí hacer una finca buena de conejos. Así es que vamos a dar otro viaje y traernos más, porque nos hacen falta muchos palos y muchas piedras. Pero siempre, siempre para arriba, queremos.